Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de organización. Pues hoy vamos a revivir esa serie que yo sé que les gusta mucho, que se llama Organízate, y les voy a compartir 5 tips para tener una recámara más ordenada. Estos son consejos que pueden tomarles 1 o 2 minutitos en la mañana y en las noches, pero que van a hacer toda la diferencia y van a hacer un cambio en la apariencia general de su habitación, haciéndola ver mucho más ordenada. Así que si quieren saber cómo lograrlo, quédense viendo. Comenzando por las mañanas, el primer tip que les tengo es algo súper sencillo y es tiende tu cama. En cuanto te levantas, antes de lavarte los dientes, antes de cambiarte, antes de hacer cualquier otra cosa, date un minuto, dos minutos para tender tu cama y tenderla bien. No nada más esto te va a sentir como que estás en un hotel cuando regresas a tender tu cama en la noche, sino que también la cama es un punto focal de la habitación. Entonces, si está destendida, a pesar de que toda tu recámara esté impecable, la recámara se va a ver desordenada. Así que date un minutito para tender tu cama todas las mañanas antes de salir de tu recámara o hacer cualquier otra cosa. La segunda es la regla de tres. Si tienes un estante, tienes un librero, una mesita, sigue la regla de solo tener tres elementos en la superficie. Esto va a evitar que se vea amontonado y desordenado. Puedes tener más de tres cosas. Puedes tener, como yo tengo aquí, esmaltes, perfumes, labiales, pero todos esos están contenidos dentro de tres secciones como visualmente muy específicas, así que esto evita el desorden visual. El tercer consejo que les tengo es algo que van a tener que ir formando como hábito poco a poco. En las mañanas, cuando sacas tu maquillaje, tus cremas, tus productos para el cabello, trata de que cada que sacas una cosa para utilizarla, úsala y regrésala a su lugar de inmediato. No te esperes a que se haga una pila de cosas en tu tocador. Por ejemplo, si te vas a aplicar rímel, aplicas tu rímel, lo cierras y lo regresas a su lugar, y este paso lo repites con cada cosa. Es más fácil guardar las cosas en cuanto las terminas de utilizar a después tomar 5 o 10 minutos para guardar una pila enorme de cosas que después te da flojera. Las tardes. Bueno, por las tardes normalmente ya nos da flojera hacer cualquier cosa, solo queremos llegar, aventar los zapatos, la bolsa, tirar la chaqueta, pero si lo piensas un segundito, en realidad el mismo tiempo te toma tirarlo al suelo y después tener que recogerlo y acomodarlo, a que si en cuanto entras buscas el lugar en donde pertenecen esas cosas. No nada más es importante para que no haya desorden en el piso o en sillas o en superficies que no es necesario, pero también esto te va a permitir utilizar tu ropa más de una vez porque no se va a ensuciar y va a estar lista y colgadita para la próxima vez que necesites utilizarla. Lo mismo con la bolsa, busca un lugar donde tú quieras, pero que cada que llegues ahí cuelgues tu bolsa o tu mochila, y los zapatos mételos al closet, no los dejes ahí en el piso o debajo de la cama. El último consejo que les tengo es no tirar la ropa sucia al suelo. Aunque no lo crean, esto es un desastre inmediato porque se ve desordenado, se ve sucio. A nadie le gusta ver una montaña de ropa asesina queriéndote comer al fin de semana. Así que mantén un cesto para la ropa sucia. Guarda ahí todas tus prendas en cuanto te las quites. No nada más esto te va a ayudar a que no esté la ropa explotada por todas partes, sino que va a ser muy sencillo el día que tengas que lavar ropa, nada más tomar ese cesto y bajarlo al cuarto de lavado. Y estos son mis 5 tips para mantener una recámara más ordenada. Estos tips, si los aplican a diario, va a ayudar a que sea mucho más sencillo mantener su recámara en orden. Espero que este video les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Les mando muchos besos y bye bye.